Que más tiempo lleva es desde el seleccionado de la lana. O hay que separar los colores, sacar todas las impurezas, después el hilado, lleva el lavado, después lleva el torcido de la fibra para que tenga resistencia, se la pueda trabajar. Y eso, un kilo de hilo de llamas lleva su tiempo, o sea, no lo tenemos muy controlado, pero 3, 4 días para hilar 1 kilo nos lleva. Después del trabajo que estoy haciendo ahora, que es medio día más, y en el telar prácticamente hasta 3 días nos lleva para terminar la prenda, o sea, de telar. Y después tiene la terminación, hacer el fleco, las costuras. Y a veces van rústico, a veces lo piden con frisa, o sea, hay que cardarlo, que es un trabajo más. O sea, lleva su tiempo, no tenemos estipulado exacto, exacto. A veces se complica una tela, o sea, depende el torcido. Nacimos en cunas de telera, o sea, tanto mi esposa como yo. Pero bueno, o sea, la vida nos llevó a salir del pueblo, dedicarnos a otras actividades. Y bueno, hace 3 años tuvimos que volver a la fuente. O sea, uno en esto nunca termina de aprender, porque siempre, o sea, la técnica es la básica, pero siempre hay O sea, nosotros nos especializamos más bien en telas finas, o sea, en el hilado fino de la llama. O sea, la costumbre de acá del pueblo es muy similar a esto, o sea, lo que varía es en el espesor de los hilos que se trabaja. Es un medio de vida, o sea, y es una forma linda de ganarse la vida, o sea, que empezamos por necesidad y ahora lo hacemos por necesidad y por gusto. Por necesidad, pero aparte lo hacemos con mucha gana, o sea, le ponemos mucho empeño, siempre tratamos de que una prenda salga mejor que la otra, o sea, no nos quedamos con el. Y sí, a veces da satisfacciones lindas y a veces satisfacciones amargas, ¿no? Pero desgraciadamente, donde entra la cadena de la comercialización, bueno, pero podemos vivir con esto. O sea, es lindo, inclusive logramos premios, pero no premios, o sea, directamente a nosotros, o sea, personas que compraron o presentaron una exposición y prendas nuestras ganaron premios.
diferente. El EN es un departamento de la provincia de Catamarca. Estamos a casi 300 kilómetros de la ciudad capital.